Continuamos en Antaquira Televisión y en Radio Torcal y vamos ya a darles a conocer el nombre del artista que nos va a acompañar en esta tarde, aunque ya hemos adelantado algo a través de nuestra página web. Él es una persona que, además de ayudarnos a sumergirnos un poco en la cultura urbana, en esto de ese estilo musical popularizado por Bob Marley, que es el reggae, además es una persona que ha llevado el nombre de Antequera más allá de nuestras fronteras gracias a la popularidad de la que ha gozado pues los tres discos dentro del mundo de los seguidores de este estilo musical. Damos ya las buenas tardes a David Peralta, más conocido como Chori Style. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, bien. Aquí estamos y echar la entrevistilla. Echar otro ratillo con nosotros y nosotros encantados de que nos acompañe David. A los 27 años que tiene usted, bueno, pues ya lleva usted un pequeño bagaje recorrido en esto del mundo de la música, no en los niveles que pues quizá todos los que comienzan sueñan con estadios llenos, pero sí tiene ya un nombre con un cierto peso dentro del mundo de la cultura urbana y del reggae. Son tres discos que en estos años, bueno, pues se puede decir que sí, que Chori Style ya es conocido, ¿no? Sí, más o menos ya me conocen por toda España, todo el mundo que escucha reggae me conoce ya. Pues cuéntenos, Chori, en primer lugar, ¿cómo fue que se metió en esto de la música y pegó el salto de, bueno, pues ser un niño más, un estudiante más y decir, pues mira, me gusta esta cultura, me dejo la rasta, empiezo a componer, en fin? Pues a mí de primera me gustaba componer, a lo mejor estar entre amigos y rimar, lo típico de chiquitillo. Y ya con el tiempo pues me fue gustando y empecé a hacer mis propias letras en solitario. Y empecé a componer en aquel entonces hip hop. Ya después con el tiempo me gustaba de siempre el reggae, pero no me creía capaz de cantarlo, hasta que lo comprobé. Y ya desde ahí, desde ese día, inició mi estilo y hasta el día de hoy, que ha ido cada día más mejorando. ¿Qué diferencia el estilo de Chori Style, ese del que habla, del reggae habitual que se escucha en cualquier barrio o escribiéndolo en internet o en cualquier foro? No sé, la gente dice que mi estilo es único, que no es parecido a ningún artista, que normalmente otros artistas se basan en otros y son parecidos a otros artistas. Bueno, ya escuchamos esto que estamos viendo, que es concretamente imágenes de un vídeo de los que han hecho popular a Chori Style. ¿Es cierto que la gente le ve por la calle y le empieza a cantar esto? Sí, sí. Cada vez que veo a los niñillos, sobre todo, me ven pasar y ya llega Chori Style. Porque estamos hablando de que es un vídeo que tiene un vídeo musical que ha tenido un gran seguimiento fundamentalmente a través de las redes sociales. Son muchísimas las descargas, ¿no?, en todo este tiempo. Sí, ¿no? Sí. Y cada vez más, que sorprendo, no para. Y antes miraba por las estadísticas y que me habían escuchado, había llegado el vídeo hasta varias partes del mundo, que ni me imaginaba de que fuera a llegar mi música hasta esos puntos. La autopromoción, las redes sociales, ¿qué harían los artistas amateurs sin las redes sociales, no? Ya veo, hoy en día hace muchísimo, pero muchísimo. La autoproducción de vídeos musicales como este, ¿no? Son vídeos en los que no se dispone de un gran presupuesto, digámoslo así, ¿no? Claro. Este fue el primer vídeo que hizo La Costa Film. Y en verdad pues fue una que era amigo y los dos nos ayudamos el uno al otro y gratuito, porque y tal en día como está la cosa, tampoco puede uno permitirse mucho presupuesto. Pero bueno, si hablamos de miles de visitas y aparece Antequera de fondo, bueno, al fin y al cabo es una promoción también de la ciudad, se puede decir. Claro, así, ¿no? Claro. Siempre voy promocionando. Bueno, algo es importante, ¿no? Ya que no se consigue una gran recaudación. Y este fue el segundo vídeo, la segunda canción quizá más popular, ¿no?, de todas las que interpreta Chori Style, ¿no? Sí.
¿Qué es Mi Nube de Color? Tiene muchos fans. ¿Sí? Cuéntenos, ¿de dónde surge esta, la idea de esta canción? Por a conocer un poco más cuál es la modo, el modo de crear o el mensaje que siempre lleva las canciones de Choristyle. Pues en esta canción es como súbete a mi nube de color, que súbete a mi nube de amigos, que entre todos siempre nos lo pasamos bien, somos muy alegres, aunque estemos lejos siempre nos acordamos los unos de los otros. Es un plan tema como de amigos. Además mucha gente me ha dicho que en su propia peña esta canción es la canción de ellos, de la peña de ellos. Como su himno particular, ¿no? Sí. Bueno, ahí lo que sí se ven son muchas alusiones a la marihuana y el consumo de esta sustancia que ha tenido, bueno, pues y sigue teniendo, ¿no? Sus polémicas. Usted supongo sí. Que es fiel defensor de la legalización de esta sustancia. Sí, yo. ¿Cómo lo argumenta defiendo. Usted? ¿Cómo argumenta usted esto? Pues lo que es el tema de la legalización, pues para mí quitaría mucho lo que es el mercado negro, de que los niños estuvieran lo que es fumando, al alcance de cualquier niño que pueda pillar. Y siendo una cosa como si fuera el vino, tratado que esté por sanidad y que esté sin adulteración ninguna, como hay tantas cosas por ahí. Bueno, seguimos hablando hoy de otros temas menos escabrosos, que es el caso de Choristyle, que nos acompaña. Después de 3 álbumes, ahora llega Despierta tu León, que ya se puede descargar de internet completamente, ¿no? Sí, bueno, está para la escucha de todo en internet y próximamente ya va a estar para la descarga. Está casi terminada ya la portada y el videoclip para hacer el lanzamiento. ¿Qué incluye Despierta tu León? Pues un videoclip nuevo que es bastante animado, viene una música, un ritmo más fuerte, porque el anterior era bastante tranquilo y esto me he dedicado a hacerlo un poco más melódico y más bailable. Y esto de una demo que dicen que está preparando también, es capaz de llevar, ¿no? Termina una cosa y empieza otra, ¿no? Bueno, sí, estaba terminando esto y me puse hace un mes y ya llevo unos 3 temas compuestos y será de 5 temas la demo. Y estará a ver si puedo conseguir sacarla para finales de este año o principios del 2013. Bueno, ¿qué vamos a escuchar esta semana, Chori? Bueno, pues voy a dar 3 canciones de este nuevo disco, Despierta tu León, y voy a cantar un adelanto de lo próximo. Bueno, pues estamos deseando escuchar a David Peralta, más conocido como Choristyle. Cerrará el programa de esta semana, hoy el primero de ellos en cuestión de unos minutos, aquí en las 4 esquinas TV. No se vayan. Estamos charlando con Roger Jolly, el pirata de las 4 esquinas, una semana más. Hola, Roger. Hola. ¿Cómo está? El pirata censurado está aquí. Usted no está censurado, hombre. Usted siempre puede contar lo que quiera aquí. No hay ningún problema. Bueno, seguimos repasando todas las noticias de la prensa local. Hemos conocido recientemente que Las Vegas pueden ser de singularidad turística, aumentándose su promoción. Las Vegas. Es la Carrera de Tronos. Que se hace en Semana Santa. ¿Tronos? ¿Qué van a ser? Es la tradicional carrera de una tronos. ¿Una carrera de tronos? ¿Una carrera de tronos? ¿Dónde? ¿Hay un lugar donde se puede correr con los tronos? Sí. He visto a veces si se corren con los tronos, ¿no? ¿Cree usted que a los guiris le gusta eso? ¿Le resulta interesante? Bueno, no sé, yo no sé. Los tronos. No, yo creo que no muy interesante. Pero una carrera se puede apostar, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Sí? No, que suben que suben a la carrera los tronos. Pero siempre llega el primero, siempre es el primero. Siempre va en el mismo orden. Entonces sabemos siempre quién va a ganar. Sí. Es como la corrida, ¿no? Siempre sabemos que el toro, pobre toro, no va a ganar nunca. No, el otro día en Galapagar a José Tomás le indultaron toros. Sí. Bueno, y entonces no murió. Me parece bien, pero una carrera de tronos me parece bien. Se puede hacerlo en un humilladero, ¿no? Porque hay una zona para la carrera de los galgos, ¿no? Se puede llevar a todos los tronos ahí y se puede hacer un concurso, ¿no? Para ver quién puede ganar. Ay, ¿es posible? No es ¿entiendo posible. Bien o no? No, no es posible, no es posible. No, usted no entiende muchas cosas. Vamos a seguir hablando. Me has dicho una carrera de tronos, ¿no? No, que suben a la carrera. Pero bueno, vamos a cambiar de asunto. Suben Izquierda a la Unida carrera.
propone debatir sobre los vecinos y el Capitán Moreno. ¿Usted qué opina? ¿Hay que debatir sobre el Capitán Moreno? El Capitán Moreno. Usted ha entendido de qué va la polémica, ¿no? Bueno, he visto que el alcalde quiere, él tiene un proyecto para mover la estatua del señor, del Capitán Moreno, ¿no? Del Paseo Real a otro lugar y crea ahí una plaza, ¿no? Y ha encontrado un par de empresarios que ha dicho, sí, estamos a favor de este proyecto. Pero he oído también muchas voces en contra, que dicen que en este periodo de crisis es mejor no hacerlo. Pero el alcalde ha dicho que no va a costar nada, porque hay algunas empresas o algo que va a pagar todo lo necesario para hacer terminar este proyecto. Si es la verdad, es bueno. Pero si no es la verdad, es mucho dinero. Es mucho dinero. En un momento de crisis, no. Pero aquí, no hay que tocar el Paseo Real. Está bien así. He hablado con mis amigos ingleses que dicen, está bien así. No hay que cambiar nada. No hay que poner otra cafetería. Es suficiente así. Si ponemos una cafetería, ¿qué va a pasar con los kioscos que están ahí? Es igual que un supermercado. Se dice bien, otro supermercado aquí en la ciudad es bueno. No, porque no hay más personas. Las personas no hay más. Entonces, menos van a comprar en los supermercados de antes para comprar en un nuevo supermercado. Si entra otro hotel, es malas noticias para los hoteles que tenemos aquí ya, ¿no? ¿No te parece bien esta opinión? Bueno, nos ha pegado usted un salto del traslado de la estatua a la supuesta creación de una nueva cafetería en el paseo, ¿no? En el paseo, no hay que tocar. Bueno, ¿y qué pasa? Paseo. ¿Por qué ha hecho usted esta fotografía pirata? Que la hemos visto, me han dicho los vecinos. Había un hombre con ropa de pescador haciendo fotos del camino del carril bici. Era usted, ¿no? Mira, ¿qué ves aquí, Cristóbal? Dime, descríbeme esta foto. ¿Qué ves aquí? Un carril bici, ¿no? Un carril bici. Bueno, no hay bicis, pero lo sabemos. Sí. Tenemos todos los reflectores, pero en cerca del el Parque Mapa faltan muchos reflectores, han desaparecido. ¿Pero qué más? ¿Qué más puede ver aquí? Han puesto también algunos bolardas, se dice bolardas, ¿no? Volados. De plástico. ¿Y qué ha pasado? Están todo roto, golpeados, ¿sí? Y al otro lado de la esquina hay más rotos también. Es horrible. Antes, sin la carril bici y sin estos volados, estaba bien. Claro, algunos catetos estaban aparcando ahí para entrar en el supermercado, pero ahora tenemos cosas rotas. Es horrible. ¿Por qué? No entiendo. No da una buena imagen. Pero ha sido un accidente, ¿no? Alguien que le ha pegado sin querer, ¿no? ¿Qué? Que a lo mejor ha sido un accidente. De alguien que ha pasado con el coche y le ha pegado, ¿no? Conductores han golpeado con... Es posible mi mujer en su coche que ha hecho esto porque no conduce muy bien. Pero... Siempre igual. ¿Por qué? Yo pregunto. Es horrible. ¿Y usted me quiere explicar por qué se ha formado la que se ha formado con su futura reina con el tema de las fotos? Es decir, porque esta mujer vaya a ser reina no puede hacer topless, ¿no? Para mí no importa mucho porque yo soy republicano, inglés. Pero bueno, hace 2 semanas hemos visto fotos del príncipe Harry en Las Vegas, ¿no? En un hotel desnudo, jugando un tipo de billar, ¿no? Donde hay que quitarse la ropa, ¿no? Y ahora un paparazzo ha sacado fotos de, ¿cómo se llama ella en español? Catalina, ¿no? Catalina se dice en español, Catherine en inglés, ¿sí? Topless. Pero bueno, es otra persona de la familia real, no me importa mucho.